How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing. Hallelujah. Hallelujah.
Church, lift your hands with us. Iglesia, levanta tus manos con nosotros. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else before a king, except for a heart singing. Bienvenidos en esta noche. Welcome tonight. Espero que
todos tengamos nuestro outline. I hope that we all have our outlines. Y así poder estudiar esta clase juntos. And we can study this class together. Antes de comenzar, queremos dar la bienvenida también a nuestra congregación en línea. And before we start, we'd like to welcome our congregation online. Y quisiera que antes de que comenzáramos la clase, and I would like, before we start this class, oráramos, that we pray por el desayuno para hombres que vamos a tener el sábado. For our men's breakfast that we'll be having on Saturday. Que Dios ministre a las vidas de cada hombre. That God will minister to every man's heart. Y que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. Amén. And that he can work in our lives. Y también orar por la actividad que vamos a tener octubre 30. And also for our activity that we're having on, our event that we're having on October 30th. Y que es para la comunidad. It's for the community. Lo hemos hecho ya por varios años. We've done it for many years now. Y hemos mirado cómo Dios ha tocado las vidas de gente. And we've seen how God has touched lives. Nuestro lema es, our theme is, ser luz, is to be a light, en medio de las tinieblas, in the midst of darkness, ser bendición, to be a blessing, en medio de tiempos difíciles, in the midst of difficult times. Así que los quiero invitar. So I want to invite you. Antes de comenzar esta clase, before we begin this class, que oremos por el desayuno para los hombres, let's pray for this Saturday's men's breakfast, y la actividad que vamos a tener el 30 de octubre, and the event we're having on October 30th. Dios, venimos delante de ti. Lord, we come before you. Te damos gracias en esta noche. And we give you thanks tonight. Por el privilegio que nos das de estar aquí. For the privilege of being here tonight. Y gracias por aquellos que están conectados en línea. Thank you for those that are connected online. Y traemos delante de ti, and we bring before you, este sábado el desayuno de hombres, this Saturday our men's breakfast, y nuestra actividad de octubre 30, and our event on October 30th. Los ponemos en tus manos. We place them in your hands, y esperamos que tú ministres, and we pray that you would minister a las vidas, to lives, y que pueda haber una cosecha de almas, and there can be a harvest of souls. Ahora entregamos este tiempo a ti. We surrender this time to you now. Y pedimos tu ayuda, and we ask for your help, para poder estudiar tu palabra, to be able to study your word, y que podamos crecer, and we can grow, en nuestra vida espiritual, in our spiritual walk. Todo esto te lo pedimos, we ask all of this, en Cristo Jesús, in Christ Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Bueno, hemos estado estudiando en el libro de Filipenses. We've been studying the book of Philippians. Y hemos estado mirando el tema gozo. And we've been studying on the theme joy. Y hemos mirado que gozo es diferente que felicidad. We've seen that joy is different than happiness. Felicidad, happiness, es el resultado de lo que pasa. Is the result of what happens. Así que podemos perder la felicidad. So we can lose happiness. Pero gozo, but joy, es fruto del espíritu. It's a fruit of the spirit. Así que el gozo, joy, podemos tenerlo, we can have it, en cualquier circunstancia de nuestra vida, in whatever circumstance in our life. Y Dios usa a Pablo, and God uses Paul, para enseñarnos algunas cosas, to teach us some things, que son muy necesarias para nuestras vidas, that are very necessary for our lives. Ahora, sabemos, we know now, que necesitamos cambiar, that we need to change. Sabemos, we know, que hay cosas en nuestras vidas, that there are things in our lives, que no agradan a Dios, that don't please God. Hay actitudes, there's maybe attitudes. Hay cosas que hemos acarreado a través de nuestro trasfondo familiar. There are things we have carried through our background, our family backgrounds. O nuestro trasfondo cultural. Or our cultural background. Pero cuando venimos a Cristo, but when we come to Christ, miramos, we see, que Dios hace cambios en nuestras vidas. That God does changes in our lives. Hay veces que en algunas vidas los cambios son lentos. There are times when the changes are slow. Hay veces que los cambios son rápidos. And sometimes they're quick. Y hay veces que tenemos que cambiar de la misma cosa varias veces. And ¿cuándo sabes lo que estoy diciendo? Sometimes we need to change them more than a few times. How many of you know about that? Entonces, so then,
vamos a estar mirando en esta noche. We're going to be looking tonight. Que los cambios en nuestras vidas. That the changes in our lives. Tienen dos partes. Have two parts. Diga dos partes. Say two parts. Está la parte de Dios. It's God's part. Y luego es la parte de nosotros. And then there's our part. Nuestra parte. Our part. Es de cooperar con Dios. Is cooperating with God. Lo que Él ha hecho dentro de nosotros. With what He has done in us. Y nosotros desarrollarlo. And we develop it. Hoy en esta noche. Today, tonight. Vamos a estar mirando. We're going to be looking at. La parte de Dios. God's part. En nuestro cambio. In our change. En Filipenses 2, 12 y 13, lo tiene en su outline. In Philippians 2, 12 and 13, leámoslo juntos. Let's read it together. Dice, trabajen su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien trabaja en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. En inglés está un poquito más claro. In English, it's a little bit more clear. Porque dice work out and work in. Because it says work out and work in. Trabaja lo de afuera. Work out. Y trabaja lo de adentro. And work in. Dios trabaja lo de adentro en nosotros. God works inside of us. Y nosotros necesitamos trabajar lo que Dios ha cambiado. And we need to work out what he has changed. Dentro de nosotros. Inside of us. Y cooperar con él. And cooperate with him. Quisiera hacerle una pregunta. I'd like to ask you a question. Y voy a pasar el micrófono a cada uno de ustedes. O no se salga nadie. And I'm going to pass the microphone to each and every one of you. So don't leave. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar de tu vida? What is it that you would like to change in your life? Mire que algunos se pusieron nerviosos, así que no lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que está en ti? What is it that's in you? Que ni a ti te gusta. That you don't like yourself. Que quisieras cambiar. That you would like to change. Hay gente que cuando da el testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. There are people that when they give their testimony of what God has done in their lives. Dicen cosas como estas. They say things like this. Cuando Jesús cambió mi vida. When Jesus changed my life. Pregunta. Question. ¿Cómo es que Jesús cambia nuestras vidas? How is it that Jesus changes our lives? Por falta de enseñanza. For lack of teaching. Muchas veces hay mucha confusión en el creyente. Many times there is a lot of confusion in the believer. Por eso aquí en esta iglesia. That's why in this church. Los miércoles. Wednesdays. Los usamos para estudiar la palabra. We use it to study the word of God. Sí, alguna gente dice. Some people say. Solo espera en el Señor para que Él te cambie. Just wait on the Lord for Him to change you. Eso es una sugerencia muy pasiva. That's a very passive suggestion. ¿Verdad? Es bueno. Cuando Dios quiera. Well, whenever God wants bueno, to. Lo que él haga. What he, whenever he does it. Otra gente dice. Other people say. Todo cambio en mí va a depender de mí. Every change in me is going to depend on me. Y tenemos gente haciendo cosas. And we have people doing things. Para tratar de cambiar. To try to change. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña que debemos de hacer? What is it that the Bible tells us that we should do? ¿Qué es la dirección que la Biblia nos da? What is it? What is the direction that the Bible gives us? ¿Es todo lo que yo puedo hacer? Is it everything that I can do? ¿O es todo lo que Dios puede hacer? Or is it everything God can do? ¿O es una combinación de los dos? Or is it a combination of the two? Pablo, Paul, en el libro de Filipenses, in the book of Philippians, trata con esto. He deals with this. Y cuando lo entendemos, and when we can understand this, podemos vivir vidas más tranquilas. We can live more tranquil lives. Porque hay cosas, because there are things en nuestros cambios, in our changes, en nuestras vidas, in our lives, que solamente Dios puede hacer. That only God can do. Y hay cosas, and there are things, cambios en nuestras vidas, changes in our lives, que va a requerir la cooperación de nosotros. That are going to require the cooperation of us. En el versículo que leímos. In the verse that we read. Dice,
mírelo ahí, dice, trabajen su salvación. It says, work out your salvation. Y luego más adelante dice, and then ahead it says, Dios es quien trabaja en ustedes. It is God who works in you. Trabajen su salvación. Work out your salvation. Es nuestra parte. That is our part. Trabaja en ustedes. And the work in you es la parte de Dios. Is God's part. Nosotros, we, mira esto, nosotros we, debemos de trabajar en el exterior. We should work on our exterior. Lo que Dios está trabajando en nosotros. What God is doing inside of us. Quiero hacer una clarificación. I want to make a clarification here. Esto no dice, this does not say, que trabajemos por nuestra salvación. That we work for our salvation. Porque salvación es gratuita. Because salvation is free. No es barata. It's not cheap. Costó mucho. It cost a lot. Jesús pagó el precio. Jesus paid the price. Pero para nosotros, but for us, es gratuita. It's free. Aquí no dice, here it doesn't say, que debemos de trabajar para recibir la salvación. That we should work to get our salvation. Sino, but, que trabajemos con la salvación que ya tenemos. That we work with the salvation that we already have. La Biblia nos dice, and the Bible tells us, que no es por obras, that it is not by works, para que nadie se glorie, for anyone to glory themselves. No es por lo que hacemos, it's not by what we do, o por lo que no hacemos, or what we do not do, que vamos a recibir perdón de pecados, that we are going to get forgiveness of sins. Ahora, a quien Pablo está escribiendo este libro, now who Paul is writing this book to, ellos son ya cristianos. They're already Christians. Ya son creyentes. They're already believers. Pablo les dice, and Paul tells them, en otras palabras, in other words, mira esto, desarrollen, develop, desarrollen, diga desarrollar, say develop, desarrollen, develop, lo que ya tienen, what you already have. En otras palabras, in other words, tienen que crecer. You have to grow. Diga, tienen que crecer. He said, you have to grow. En esta tarde me junté con un pastor. And this evening, today I gathered with a pastor. Y él compartía conmigo. And he shared with me. De algunas cosas. A few things. Y acerca de una persona. And about a person. Que tiene 54 años, algo así. That's about 50 some years old. Y se comporta como un niño de 5 años. And he acts like a 5-year-old child. Eso es, that is, no trabajar, not to work out, no desarrollar, not to develop, lo que Dios ya nos ha dado, what God has already given us. En este versículo no nos dice que debemos de trabajar por la salvación. And in this verse it tells that we shouldn't work for our salvation. Así que, ¿cuáles son las implicaciones? So what are the implications? ¿O cuáles son las partes? Or what are the parts? ¿O lo que está tratando de enseñarnos aquí? Or what it's trying to teach us here. Cuando dice, when it says, trabajen, work, su salvación. Work out your salvation. Quiere decir, it means, que si ya eres nacido de nuevo, that if you are already born again, si ya eres salvo, that you, if you are already saved, si has rendido tu vida a Jesucristo, if you have already surrendered your life to Jesus, entonces, then, comienza a crecer. Begin to grow. Un bebé cuando nace, a baby when it is born, su crecimiento y desarrollo físico, his growth and physical development, viene automáticamente, comes automatically. A mi nieta Jumalai yo le decía, to Esther Lynn I would tell her, mija, no crezcas, don't grow anymore, quédate así, stay small, donde yo te pueda cargar, where I can carry you still. Y me dice, Grandpa, and she said, Grandpa, es imposible, that's impossible, es natural que yo crezca, it's natural that I grow. Yo te quiero decir, I want to tell you, el creyente saludable, the healthy believer, crece, grows, no se queda donde mismo, they don't stay the same always. Y de eso es de lo que está hablando Pablo aquí. And this is what Paul is talking about here. Quiere decir, it wants to say, que debemos de trabajar, that we should work, para crecer, to grow. Ahora,
¿Verdad que venir los miércoles no es fácil? Now, isn't it true that to come on Wednesdays is not easy? Algunos de ustedes vienen directo del trabajo. Some of you come straight from work. A lo mejor algunos de ustedes todavía ni han cenado. Maybe some of you haven't eaten dinner yet. A lo mejor algunos de ustedes tuvo que tomarse una Tylenol para poder quitar ese dolor de cabeza para estar aquí. Maybe some of you had to take some aspirin or Tylenol to get here. Pero ¿saben lo que ustedes están haciendo? But you know what you are doing. Ustedes están trabajando su salvación. You are working out your salvation. Porque cada vez Because every time que estudiamos la palabra, that we study the word, crecemos. We grow. A lo menos aprendemos una cosa. At least we will learn one thing. Or el Espíritu de Dios, or the Spirit of God nos recuerda, reminds us de algo que ya sabíamos, of something that we already knew, pero que habíamos olvidado, but we had forgotten, o que no hemos puesto en práctica, or we have not placed into practice yet. Pablo dice, Paul says, trabaja tu salvación. Work out your salvation. Mira. ¿Qué es lo que hacemos? What is it that we do cuando hacemos ejercicio físico? When we do physical exercise. Hacemos ejercicio físico. We do physical exercise. No para obtener otro cuerpo. Not to have another body. Sino para desarrollar el que ya tenemos. But to develop the one we already have. El campesino, el hombre que trabaja la tierra. The rancher, the one that works the grounds. Cuando él la cultiva. When he cultivates it. Él no trabaja para obtener la tierra. He doesn't work it to gain the land. Él ya la tiene. He already has it. Él trabaja lo que ya tiene. He is working out what he already has. Pablo dice, Paul says, trabaja tu salvación, work out your salvation. Lo que él está diciendo, and what he's saying, el creyente, that the believer, cada uno de nosotros, every one of us, cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, when we surrender our lives to Jesus, tenemos una asignación. We have an assignment. Tenemos un mandamiento. We have a commandment. Tenemos una dirección. We have a direction. Y es que debemos de crecer. And it's that we should grow. Voltea con alguien. Turn to someone. Y dile, and tell them. Debes de crecer. You should grow. Para poder crecer. And to be able to grow. Mira esto. Para poder crecer. To be able to grow. Necesitamos aceptar nuestra responsabilidad. We need to accept our responsibility. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, when our children were little, nosotros cocinábamos para ellos. We would cook for them. Yo les cocinaba muchas veces desayuno. I cook for them many times breakfast. Porque en un tiempo mi esposa trabajaba de día y yo trabajaba de noche. Because for a while my wife worked during the day and I worked at night. Y cuando ellos estaban pequeños, and when they were little, yo les hacía el desayuno. I would make them breakfast. Y después me lo llevaba a Balboa Park. Then I would take them to the park. Vivíamos cerca de Balboa Park en ese tiempo. We lived close to that there. Pero una vez que ya tenían 14, 15, 16, 18 años. But once they became teenagers, yo les dije, I said, told them, ¿tiene hambre? Are you hungry? Ahí está el refrigerador. The refrigerator's there. Ahí está la estufa. The stove's there. Usted puede cocinar. You can cook. Usted puede aprender a cocinar. You can learn to cook. Usted puede aprender, you can learn, a tomar responsabilidad. To take responsibility. Y eso es lo que Pablo está hablando. And this is what Paul is talking about. Que no nos quedemos niños espirituales. That we not stay children spiritually. No nos quedemos unos bebitos espirituales. That we not stay spiritual babies. Y luego dice también, then it also says, que lo trabajemos, that we work it, con temor, with fear, y temblor, and trembling. Esto no está diciendo que le tengamos miedo a Dios. This is not telling us to be afraid of God. Porque como cristianos, because as Christians, ya estamos en la familia de Dios. We are already in the family of God. Pero está hablando, but it's talking about, de que demos respeto. That we have respect. Diga respeto. Say respect. Respeto. Respect. A Dios. To God. Y por las cosas de Dios. And the things of God. Debemos de tomar nuestra salvación muy en serio. We should take our salvation seriously. Costó mucho. It cost a lot. Porque la salvación que tenemos, because the salvation that we have, tiene implicaciones eternas.
eterna. Has eternal implications. Nuestra eternidad. Our eternity. O dónde vamos a pasar la eternidad. Or where we are going to spend eternity. Tiene mucho que ver con nuestra salvación. Has a lot to do with our salvation. De hecho, se trata de un asunto de vida o de muerte. In fact, it's about life or death. Nada es más importante para el cristiano. Nothing is more important to a Christian. Mira, nada es más importante para ti y para mí. Nothing is more important for you or for me. Una vez que hemos entregado nuestra vida a Dios. Once we have surrendered our lives to God. Que el desarrollo. That the development. Y crecimiento espiritual. And then the development and growth spiritually. Es algo que debemos de tomarlo muy en serio. It's something we should take very seriously. Sí, va a tomar mucho de nuestra parte. Yes, it will take a lot from our part. Pero será de grande beneficio. But it will be of great benefit. En nuestro desarrollo. In our development. Y estar equipados. And to be equipped. Para poder dirigir nuestras familias. To be able to guide our families. En la parte que dice, pues Dios es quien trabaja en ustedes. In the part that says, it is God who works in you. Es la parte de Dios, dijimos. That's the part of God, we said. Dios es el que da el poder. He is the one that gives the power. A nosotros. To us. En nuestras vidas. In our lives. Para poder hacer los cambios que necesitamos hacer. To be able to make the changes that we need to do. Dios nos está diciendo. God is telling us. Yo te voy a dar el poder. I'm going to give you the power. Para que hagas. For you to do. Lo que tú sabes que tienes que hacer. What you know that you need to do. Lo que necesitamos hacer. What we need to do. Lo que va a darnos el desarrollo. That's going to give us the development. Que necesitamos. That we need. Dios nos dice. And God tells us. Yo te voy a empoderar. I'm going to empower you. Porque Dios es el que da el poder. He's the one who gives the power. Para actuar. To act. Y tener la voluntad. And to have the will. Dios nos da la vida. God gives us life. Pero también nos da la voluntad. But he also gives us the will. Para poder seguir sus mandamientos y su palabra. To be able to follow his commandments and his word. Él es el que nos da la habilidad. He's the one who gives us the ability. Aún él es el que nos da el deseo. Even the desire. Y la capacidad. And the capacity. Para cambiar. To change. Son dos partes. It is two parts. Diga dos partes. Say two parts. Es la parte de Dios. God's part. Y es mi cooperación and, con él. And my cooperation with him. Entonces vamos a ver en esta noche. So we're going to see tonight. Que hay tres herramientas. That there are three tools. Hay tres cosas. There are three things. Que Dios usa. That he uses. Para trabajar en nuestras vidas. To work in our lives. Para cambiarnos. To change us. Pero también. But also. Hay tres elecciones. There are three choices. Que necesitamos nosotros mismos tomar. That we ourselves need to take. Para trabajar en el exterior. To work on the outside. Lo que Dios está trabajando en el interior. With what God is doing in the inside. Así que la parte de Dios. God's part. En cambiarme. In changing me. Número uno. Number one. Él usa la Biblia. He uses the Bible. La palabra de Dios. The word of God. Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timothy 3, 16 ¿lo leemos juntos? 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, ahora nosotros, esté enteramente capacitado para toda buena obra. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Si va a haber un cambio en nuestras vidas, if there's going to be a change in our lives, va a comenzar en nuestra mente. It's going to begin in our minds. ¿Cuántas veces has pensado algo? How many times have you thought of something? Y tú dices, oh. Y tú dices, and you oh. Say, oh. ¿De dónde vino este pensamiento? Where did this come from? Puede ser que haya venido de nuestro trasfondo cultural. Could have been it came from our cultural background. Haya venido de con la gente que nos juntamos. It might have come with the people we hang around with. O un ataque del enemigo. Or an attack from the enemy.
Pero todo comienza en la mente. But it all begins in the mind. Diga, todo comienza en la mente. Say, it all begins in the mind. Aún desánimo, even discouragement, comienza en la mente. Begins in the mind. Pensamientos, thoughts. La Biblia, the Bible, tiene el poder. Has the power. La Biblia, the Bible, tiene el poder, has the power, para cambiar nuestros pensamientos, to change our thoughts. Y cuando la Biblia cambia nuestros pensamientos, and when the Bible changes our thoughts, entonces hace cambios en nuestras vidas. Then it does changes in our lives. Mira esto. Look at this. Si en verdad estamos serios en cambiar, if we are truly serious about changing, necesitamos meternos en la palabra de Dios. We need to get into the Word of God. Yo les quiero animar. And I want to encourage you. Lea la palabra. Read the Word. Todos los días. Every day. En la mañana. In the morning. O en la noche. Or at night. Haga un tiempo. Make a time. Y no tiene que leer mucho. And you don't have to read a lot. Lea un poco. Read a little bit. Y luego trate de meditar en ello durante el día. And then begin to meditate on it during the day. Necesitamos leerlo. We need to read it. Necesitamos estudiarlo, como lo que estamos haciendo aquí en esta noche. We need to study it as like we are doing tonight. Necesitamos memorizarlo. We need to memorize it. Necesitamos meditar en él. We need to meditate on it. Pero sobre todo, but above all, necesitamos aplicar las verdades de la Biblia. We need to apply the truths of the Bible a nuestras vidas, to our lives, y cooperar con la palabra, and cooperate with the word, para cambiar, to be able to change. Hay gente que a veces dice, there are people that sometimes say, yo no tengo fe. I don't have faith. Y si tú le preguntas, and if you ask them, ¿estás leyendo la palabra? You ask them, are you reading the word? ¿Estás leyendo la Biblia? Are you reading the Bible? Mira, de seguro te van a contestar que no. Surely they're going to say no. La Biblia dice, the Bible says, que la fe, that faith, diga fe, say faith, la fe, faith, viene por el oír, comes by hearing, y por el oír, and by hearing, la palabra de Dios, the word of God, la palabra de Dios, the word of God, tiene poder, has power, para cambiar nuestros pensamientos, to change our thoughts, y luego, and then, nuestros pensamientos, our thoughts, cambiar nuestra manera de vivir, will change our way of living. Así que Dios usa la Biblia. So God uses the word. Y vivimos en un tiempo privilegiado. And we live in a privileged time. Sí, hay Biblias que puedes, especialmente en este país. Especially in this country. Puedes encontrar Biblias casi por donde quiera. You can find Bibles anywhere. Puedes tener un app en tu teléfono. You could have an app on your phone. Puedes encontrar devocionales de la Biblia en tu teléfono. You can have find devotionals on your phone. Estudios. Bible studies. Mensajes. Messages. Tomemos ventaja. Let us take advantage. Porque entre más saturemos nuestra mente. Because the more we saturate our minds. De la palabra de Dios. With the word of God. Más cambios sucederán en nuestras vidas. More changes will take place in our lives. Y nuestra fe en Dios. And our faith in God. Va a crecer. It will grow. Y vamos nosotros a madurar. And we will mature. Como creyentes espirituales. As spiritual believers. Así que Dios usa la Biblia. God uses the Bible. Pero nuestra parte. But our part. Es de leerla. Is to read it. Es de meditar en ella. Is to meditate on it. Es de memorizarla. Is to memorize it. ¿Se acuerda? Trabaja en nosotros. Do you remember it? He works in us. Y nosotros trabajamos en lo que él está trabajando dentro de nosotros. And we work on what he is working in us. La segunda cosa que Dios usa. The second thing that God uses. Para cambiarnos. To change us. Es el Espíritu Santo. Is the Holy Spirit. Dios pone su espíritu en nosotros. God places his spirit in us. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas a él. When we surrender our lives to him. Y ahí es donde viene el poder para cambiar. That is where the power to change comes from. Romanos 8:11 lo tiene ahí en su aula. Romans 8:11 says. ¿Lo leemos juntos?
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who lives in you. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, when we surrender our lives to God, Dios trae poder dentro de nuestras vidas. God brings power into our lives. El Espíritu Santo, the Holy Spirit, que es Dios mismo, that is God himself, él está en nosotros, he is in us, en forma de espíritu, in form of a spirit. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, when we surrender our lives to him, él viene a nuestras vidas, he comes to our lives. Por eso la Biblia dice, that's why the Bible says, el que está en nosotros, the one that is in us, el que está en nosotros, the one that is in us, ahora que hemos rendido nuestras vidas a Dios, now that we have surrendered our lives to him, es más grande, he's greater, que el que está en el mundo, than the one that's in the world. Y cuando entendemos eso, and when we can understand that, en el momento del problema, la dificultad, in the middle of that difficult problem, no perdemos la fe, we don't lose faith, porque entendemos algo, because we understand something. No sabemos por qué Dios ha permitido esto. We don't understand why God allows pero this. Yo sé, but I know, que esta situación, that this situation, o este problema, or this problem, no me va a vencer, will not overcome me, porque es más grande, because greater is el he que está en mí, that's in me, que el que está en el mundo, than the one that's in the world. Y yo permanezco firme, and I remain faithful, y cuando strong, el milagro sucede, that when the miracle takes place, yo crezco, I can grow. Mi fe crece. My faith grows. Y ahora conozco a Dios, and now I know God, en un nivel más grande y diferente, in a greater and different level. En 2 Corintios 3:18, y lo tiene ahí, in 2 Corinthians 3:18, dice, y al trabajar el Espíritu del Señor en nosotros, venimos a ser más y más como Él. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him. Mira esto. Look at this. Este versículo nos enseña algo. This verse teaches us something. El propósito número uno de Dios, the number one purpose of God, para nuestras vidas, for our lives, no es de hacernos felices, is not to make us happy, sino de hacernos más como Cristo. But to make us more like Christ. Hacernos más como Cristo. Make us more like Christ. Cuando perdonamos, when we forgive, somos un poquito más como Cristo. We're a little bit more like Christ. Cuando animamos a alguien, when we can encourage someone, somos un poquito más como Cristo. We are a little bit more like Christ. Cuando somos generosos, when we are generous, somos un poquito más como Cristo. We are a little bit more like Christ. Y pudiéramos hablar toda la noche, and we could talk all night, de las cosas que podemos hacer, of the things that we can do. Pero muchas veces, but many times, es difícil para nosotros, it's difficult for us, hacerlo, to do it. Oh, pero cuando leemos la Biblia, but when we read the word, entendemos algo, we understand something. Hemos rendido nuestras vidas a Jesús, we surrendered our lives to Jesus, y dentro de nosotros, and inside of us, hay poder, there is power, para poder hacer esas cosas, to be able to do these things. En Génesis 1:27, no lo tiene ahí, in Genesis 1:27, cuando Dios hizo el mundo, when God created the world, él dijo, he said, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Let us make man and woman into our image and likeness. Y desde ese tiempo, and since that time, es el propósito de Dios. It is the purpose of God. Es la meta más importante de Dios para nuestras vidas. It is the greatest goal of God for our lives. Es de cambiarnos. It is to change us. Cada día. Every day. Cada momento. Every moment. Más
como Jesús. Into more being more like Jesus. Y él usa la Biblia. He uses the word, the Bible. Y él usa el Espíritu Santo. And he uses the Holy Spirit. Para hacer esos cambios. To make those changes. Mira esto. Look at this. El ideal de Dios. The ideal of God. Es el de decirnos cómo cambiar a través de su palabra. Is to tell us how we can change through his word. Y luego darnos el poder para poder cambiar. And then to give us the power to be able to change. A través de su Espíritu. Through his Spirit. La Biblia. The Bible tiene el poder has the power para dirigirnos, to guide us, para enseñarnos, to teach us. Y el Espíritu de Dios, and the Spirit of God nos da el poder, gives us the power para actuar en la enseñanza de la palabra. To act on the teaching of the Word of God. Van juntos. They go together. Pero mira esto. But look at this. Desafortunadamente, unfortunately, no siempre seguimos las instrucciones de Dios. We don't always follow God's instructions. ¿Cuántas veces sabemos lo que debemos de hacer? How many of us know what we should do? Y no lo hacemos. And we don't do it. Pablo mismo decía. Paul himself said. Hay una lucha dentro de mí. There's a struggle within me. Que lo que sé que tengo que hacer. That what I know I have to do. No lo hago. I don't do it. Y lo que sé que no debo de hacer. And what I know that I shouldn't do. Me encuentro haciendo eso. I find myself doing it. Desafortunadamente, unfortunately, somos igual. We are the same way. Así que Dios tiene una tercera cosa. So God has a third thing. Porque Él nos ama tanto. Because He loves us so much. Él usa una tercera cosa. He uses a third thing. Para ayudarnos a cambiar. To help us to change. Si no respondemos a la palabra, if we don't respond to the word, si no la leemos, if we don't read it, si no la memorizamos, if we don't memorize it, si no actuamos en ella, if we don't act on it, si no escuchamos al Espíritu de Dios cuando habla nuestras vidas, if we don't listen to the Holy Spirit when He speaks to us, dice, okay, mi hijo, está bien, then He says, okay, son, pero yo te amo tanto, I love you so much though, que tengo una tercera cosa, that I have a third thing. Que te va a ayudar a cambiar. That's going to help you to change. Y esas son las circunstancias de la vida. And those are the circumstances of life. ¿Cuáles son esas circunstancias? What are these circumstances? Problemas. Problems. Presiones. Pressures. Dolores de cabeza. Headaches. Dificultades. Difficulties. Estrés. Stresses. Esto siempre llama nuestra atención. These all call our attention. Mira, yo he encontrado esto. And I found this out. Que cuando me encuentro en problemas, that when I find myself in problems, oro más. I pray more. Busco más la ayuda de Dios. I seek more the help of God. Me doy cuenta quién soy yo. I find out who I am. Y me doy cuenta quién es Dios. And I find out who God is. Me doy cuenta que hay muchas cosas que son imposibles para mí. I realize that there are things that are very important to me. Pero a la misma vez, but at the same time, lo que es imposible para mí, what is impossible for me, es posible para Dios. It's possible for God. No sé cómo lo va a trabajar. I don't know how He's going to work it. No sé cuándo lo va a trabajar. I don't know when He's going to work no it. No sé cómo lo va a hacer. I don't know how He's going to do pero it. Dentro de mí, but inside of me, hay una esperanza. There's a hope. Y hay una fe. And there's a faith. Que el futuro es mejor que mi presente. That the future is better than my present. Que algo va a suceder. That something is going to happen. Que un milagro va a acontecer. That a miracle will happen. Y luego me recuerdo. And then I remember. Lo que Dios ha hecho en el pasado. What God has done in the past. Cómo Él me ha ayudado en el pasado. How He has helped me in the past. Cómo Él me ha cuidado en el pasado. How He has taken care of me in the past. Empiezo a mirar. And I begin to see. Como David. How, like David, él dijo, he said, cuando se encontró frente al gigante Goliath, when he found himself in front of the Goliath, él nunca se había enfrentado a un gigante. He had never been in front of a giant. Pero él se había enfrentado a un oso. But he had been in front of a bear. Él se había enfrentado a un león. He was confronted by a lion. Y él pudo decir, and he could say, si Dios, if God, me ayudó, helped me, con el león, with the lion, si Dios, if God, me ayudó, helped me, con el oso, with the bear, de seguro, surely, mi Dios, my God, es el mismo, He's the same, y él me va a ayudar con este gigante. And He's going to help me with yo this le giant. Vengo a decir a and I come to tell someone, no estamos solos. We are not alone.
Dios usa las circunstancias. He uses circumstances para desarrollar nuestra fe, to develop our faith, nuestra confianza our, en él, our trust in him, y demostrar su poder, and to demonstrate his power. Miremos hacia atrás en nuestras vidas. Let's look back in our lives, y miraremos, and we can see la bondad de Dios, the goodness of God. Y dice Romanos 8:28. And Romans 8:28 says, ahora bien, now we know, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. That in all things God works for the good of those who love him. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Who have been called according to his purpose. Mira, no hay nada. There's nothing. Mira esto. Look at this. Mira esto. Es bien importante que entendamos esto. It's very important we understand this. No hay nada que pueda venir. There's nothing that can come a la vida de un creyente. To the life of a believer. Sin el permiso de Dios. Without God's permission. Y yo he dicho muchas veces. And I've said many times. Pero esto no es justo. But this is not fair. Esto no es justo. It's not fair. Dios. God. You're killing me. Me estás matando. Esto no es justo. This is not fair. Pero tengo que recordar, but I need to remember, que nada va a pasar en mi vida, that nothing will take place in my life, nada va a pasar en mi familia, nothing will take place in my family, sin el permiso de Dios, without God's permission. Y que antes de que venga el problema, and that before the problem comes, antes de que yo reconozca algo como un problema, Before I recognize something as a problem, él ya tiene la respuesta. He already has the answer. Y no solamente la respuesta, and not only the answer, pero él va a usar todo, but he will use everything para desarrollar mi fe, to develop my faith, para que mi fe crezca, so that my faith can grow, para que pueda tener músculo espiritual, so that I can have spiritual muscle. Y luego, and then, no solamente yo pueda ayudarme a mí mismo, not only can I help myself, a salir adelante, to go forward, con la ayuda de Dios, with God's help, pero luego yo voy a poder ayudar a otros, but I'll be able to help someone else. No hay nada que pueda venir a la vida de un creyente. There's nothing that can come to the life of a believer sin el permiso de Dios. Without God's permission. Él no dice que todo es bueno. He doesn't say everything is good. Pero lo que sí dice, but what he does say, que va a usar todo, that he will use everything para desarrollarnos, to develop us. Este es un patrón divino. This is a divine pattern. Así que ¿de dónde vienen mis problemas? So where do my problems come from? ¿Alguna vez te has preguntado, de dónde viene este problema? Have you ever asked, where does this problem bueno, come from? Algunos nosotros los causamos, right? Some of them we cause ourselves. ¿Verdad? Sí, no le hace que no diga que no, pero sí. Hay veces que nosotros causamos algunos problemas. Some of them we cause ourselves. En otras palabras, nosotros mismos nos metemos en problemas. We get ourselves into problems. Hay otros que el diablo los envía. There's some the enemy will send. Hay otros que Dios los permite. There's some that God allows. Pero mira esto. But look at this. Realmente no importa. Really, it doesn't matter. De dónde vengan. Where they come from. No importa de dónde vengan nuestros los problemas que vienen. Doesn't matter where they come from. No importa cuál sea la fuente. It doesn't matter where the fountain is. Dios puede usar todo. God can use anything. Dios puede usar todo en nuestras vidas. He can use everything in our lives. Únicamente si se lo permitimos. Only if we allow him to. Por lo que estemos pasando en esta noche. For what we are going through tonight. Si nosotros le permitimos a Dios que él lo trabaje, que trabaje algo dentro de nosotros. If we allow God to work in us. Él lo va a hacer. He will do it. Él lo va a hacer. He will do it. Y luego va a haber cambios. And then there will be changes. En nuestras vidas. In our lives. Mira. Todo puede caber en el patrón de Dios para nuestras vidas. Everything can fit in God's pattern for our lives. Y él lo puede usar. And he can use it. Para hacernos más como Jesús. To make us more like Jesus. Si Dios va a hacernos más como Jesús. If God's going to make us more like Jesus. Vamos a tener que pasar por algunas cosas que Jesús pasó. We're going to have to go through some things Jesus went through. Hubo tiempos cuando Jesús experimentó la soledad. When Jesus experienced loneliness. Hubo tiempos cuando Jesús fue tentado. When he was tempted. Hubo tiempos cuando
pasó por depresión. There were times when he went through depression. Cuando también fue impaciente. When he was impatient. Cuando se enojó. When he became angry. Y Dios permitió que Jesús pasara por todas estas cosas. And God allowed him to go through all these things. Y si él permitió. And if he allowed. Que Jesús pasara por esas cosas. For Jesus to go through these things. ¿Tú crees que no va a permitir que nosotros pasemos por ellas? You don't think he'll allow us to go through them? De seguro lo va a hacer. Surely he's going to do it. En una ocasión yo me quejé con mi mamá. There was one time I complained to my mom. Y le dije, mom. And I said, mom. Mira lo que han dicho de mí. Look what they've said about me. Mira lo que me están haciendo. Look what they're doing. Me dijo, ay, mijo. And she said, oh, mijo. No te preocupes. Don't worry. Si a Jesús, if Jesus, que fue perfecto, who was perfect, que no pecó, that he didn't sin at all, lo crucificaron, they crucified him. ¿Qué esperas de ti, que eres un pecador? What do you expect from you? What do they expect from you who you are a sinner? Dije, sí, pero pecador arrepentido. But I said, yeah, but a repented sinner. Mira lo que dice Hebreos 5:8. Look what Hebrews 5:8 says. Quisiera pedirle que lo leamos juntos. I'm going to ask for us to read it together. Y despacio. And slowly. Y dice, y aunque era hijo, even though Jesus, mediante el sufrimiento aprendió a qué? Aprendió a obedecer. Go ahead. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. Vamos a leerlo despacio. Dice, y aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Even though Jesus was God's son, he learned obedience from the things he suffered. El sufrimiento. In suffering. El sufrimiento. Suffering. Nos ayuda. Helps us. A obedecer a Dios. To obey God. Ese es uno de los principios. That is one of the principles. Que los problemas. That the problems. Y el sufrimiento. And the suffering. Nos puede ayudar. Can help us. A obedecer. To obey. En Hebreos 2:10 nos dice. In Hebrews 2:10 it says. Que Jesús fue hecho perfecto a través de el sufrimiento. It says that Jesus was perfected through suffering. Leámoslo junto ahí, ¿cómo dice? Read it Go again. Ahead, read it in English, mom. Jesus was perfected through suffering. Dios trabaja. God works. Primero a través de su palabra. First through his word. Luego a través de su Espíritu then Santo. Then through his Holy Spirit. Y si esos dos no trabajan en cambios en nuestras vidas. And if those don't work in the, for changes in our lives. Él va a usar las circunstancias. He will use circumstances. Mira esto. La mayor parte del tiempo. The majority part of the time. Dios tiene que usar la tercera opción. God has to use the third option. Para que podamos cambiar. So that we can change. Porque no leemos la Biblia como lo deberíamos de leer. Because we don't read the Bible like we should read it. No la memorizamos. We don't memorize it. No la activamos en nuestras vidas. We don't activate it in our lives. No escuchamos al Espíritu Santo. We don't listen to the Holy Spirit. Ni obedecemos su dirección. Nor do we obey his direction. Proverbios 20:30 dice. Proverbs 20:30 says. Leámoslo juntos. Dice, algunas veces toma situaciones dolorosas para hacernos cambiar de nuestros caminos. Sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Muchas veces. Many times. No cambiamos. We don't change. Hasta que nos encontramos en situaciones desesperantes. Until we find ourselves in desperate times. Pero ¿cuántos damos gracias a Dios? But how many of us give thanks to God? Que Él no se da por vencido. That he doesn't give up. Su amor. His love. Nos sigue persiguiendo. Continues to pursue us. Él sigue trabajando en cambiarnos. He continues to try to change us. Y todo. And all of this. Consecuencia de su amor por nosotros. Is consequence of his love for us. No es cierto que amamos a nuestros hijos. Isn't it true we love our children? Aún a los desobedientes. Even the disobedient ones. Parece que a los desobedientes los amamos más. And sometimes we love them more. Porque tenemos que darles más tiempo. Because we need to give them more time. Muchas veces más dinero. Maybe more money. Más cuidado. More care. Y Dios. And God. Es de la misma manera. Is the same way. Él nos ama tanto. He loves us so much. Qué bueno
que no dice. It's so good that he doesn't say. Bueno, pues no leíste la palabra. Well, you didn't read the word. No la has memorizado. You haven't memorized no it. No la has estudiado. You haven't studied it. Pues sabes qué? You know what? You're on your own. Estás solo. A ver cómo te las arreglas tú solo. See how you're going to work it out yourself. No. Él no para ahí. He doesn't stop there. Empieza a tratar con nosotros a través del Espíritu Santo. He begins to deal with us through the Holy Spirit. Y qué bueno que no para ahí. And it's a good thing he doesn't stop there. ¿Qué bueno? He says, okay. Hay alguien escribió un libro que se llama Tough Love. Amor duro. Somebody wrote a book called Tough Love. Y muchas veces son Dios tiene que usar ese amor. And sometimes God has to use that tough love. Y aunque a veces nosotros sentimos como que no es amor, como que es castigo, ¿ah? And sometimes we don't think it's love, we think it's punishment. Muchas veces yo he dicho, Dios me está castigando. Many times we say, oh, God's punishing me. Don't judge me, también usted lo ha dicho. You've said it too. Pero no. But no. Es el amor de Dios. It's God's love. Y lo más hermoso. And the most beautiful thing. I mean, lo más que no puedo comprender. The most beautiful thing I can't understand es que él no se da por vencido, is that he doesn't give up, sino que su amor, but that his love, me sigue persiguiendo, continues to pursue me, su bondad, his goodness, me sigue siguiendo, continues to follow me, y milagros, and miracles, suceden en nuestras vidas, happen in our lives, simplemente por el amor de Dios, simply because of the love of God. Él usa la Biblia. He uses his word, Espíritu Santo, the Holy Spirit, y las circunstancias, and circumstances, para cambiarnos, to change us, y hacernos más como Jesús, and make us more like Jesus, y prepararnos, and prepares us, para vivir por la eternidad con él, to live eternally with him. Dígame si ese no es un extravagante amor. Tell me if that is an extravagant love. Amén. Merece un aplauso de aquí del corazón. Amen. Give him applause from the heart. Dios, te damos gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias porque siempre estás persiguiéndonos. Thank you because you're always pursuing us. Con tu amor. With your love. Con tu bondad. With your goodness. No tenemos con qué pagarte. And we don't have to pay you back. Simplemente, como dice tu palabra. Simply, just like your word says. Tú trabajas dentro de nosotros. You work in us. Tú nos das el poder. You give us the power. Para poder cooperar. To be able to cooperate. Con lo que tú has hecho. With what you have done. En la cruz por nosotros. On the cross for us. Y lo que diariamente. And what daily. Estás trabajando dentro de nosotros. You are working in us. Te damos gracias por tu palabra. We give you thanks for your word. Dios, y en este momento. And right now, Lord. Yo traigo a cada persona que está aquí. I bring every person that is here tonight. A cada familia representada en esta noche. Every family that is represented tonight. No solamente aquí. Not just here. Sino aquellos que están conectados en línea. But those that are connected online also. Y en este momento. And right now. Yo intercedo por sus necesidades. I intercede for their needs, Lord. Yo intercedo por sus problemas. I intercede for their problems. Intercedo por sus familias. I intercede for their families. Y en este momento yo oro por sanidad física. And I pray for physical healing. Sanidad espiritual. Spiritual healing. Sanidad en las relaciones. Healing in relationships. Sanidad emocional. Emotional healing. Y que tú obres. And that you work. Milagros en la vida de tu pueblo. Miracles in the lives of your people. Gracias por lo que has hecho. Thank you for what you have done. Y muchas gracias. And thank you so much. Por lo que vas a seguir haciendo. For what you will continue to do. Una vez más ponemos en tus manos este desayuno de hombres en este sábado. Once again we place this men's breakfast on Saturday. Y el evento que tendremos octubre 30. And our event on October 30th. Cubrimos estos dos eventos con oración. We cover these events with prayer. Y en fe. And in faith. Esperamos. We expect. Que tú obres en los corazones de las vidas de las personas. For you to work in the hearts and the lives of the people.
En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. In the name of Jesus we ask. Amén. Amen. Antes de salir. Before you leave. Varones. Men. Hombres. Men. Necesitamos su ayuda. We need your help. Necesitamos sacar estas sillas de este lado. We need to move the chairs from this side. Porque este será el lugar donde vamos a desayunar un hermoso, sabroso desayuno del cielo. That's where we'll have breakfast there.